¿Qué hay, bros? Estamos con un nuevo video aquí en mi canal y estoy muy feliz, muy contento de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy les traemos un video sumamente especial porque les vamos a estar mostrando cómo crear un banner totalmente animado para sus redes sociales. Este video realmente es muy, muy fácil y muy sencillo de realizar y el resultado, créanme que es espectacular. Pasamos de tener un banner totalmente estático a, en cuestión de minutos, tener un banner con movimiento que nos va a ayudar mucho a llamar la atención de nuestra audiencia en nuestras redes. Y ya sea si lo quieres utilizar para crear contenido, para un video o simplemente para subirlo a redes sociales, se ve bastante, bastante bien. Ya sea para tu negocio, para tu canal o para lo que lo vayas a utilizar. Así que no quiero enrollarme más. Vamos con el video y venga, vamos a comenzar. Oye, Ruba, ¿dónde aprendiste lo que tú sabes? ¿Dónde estudiaste la carrera de diseño gráfico? ¿Dónde puedo estudiar mi carrera de diseño gráfico? Estas y muchas preguntas me las hacen, créeme, que a diario, aquí en mis videos y en mis directos. Y el día de hoy les voy a traer una escuela online que nos ofrece cursos y carreras en línea en cualquier parte del mundo. Coder House es la escuela que nos ofrece cursos y carreras con tutores que te acompañan de forma personalizada en todo momento. Cuenta con una variedad enorme de cursos y carreras donde aprenderás todo lo que necesitas para desenvolverte como diseñador gráfico y convertirte en un gran profesional. Además, en Coder House tendrás acceso a una comunidad de más de 50.000 estudiantes, webinars y consultorías gratuitas todas las semanas. Y lo mejor es que sus precios, créeme, créeme que son bastante, bastante accesibles. Coder House cuenta con cursos de diseño, marketing digital, programación y herramientas y cursos que te van a brindar y te vas a convertir en un profesional de Photoshop, Illustrator, After Effects y muchas cosas más. Y aparte de todo esto, al escribir el cupón RUBA recibirás un descuento totalmente increíble al curso o a la carrera al cual desees inscribirte. Te dejaré un link en la descripción donde vas a poder visitar la plataforma de Coder House y vas a poder revisar todas las carreras y cursos que Coder House tiene para ti. Así que no dudes más y venga, te espero por allá. Muy bien, ya estamos aquí en el escritorio y vamos a comenzar. Lo primero que tendremos que tener en cuenta es que vamos a estar utilizando el programa de Photoshop y After Effects para poder hacer la animación. Primeramente en Photoshop vamos a hacer el banner, el social media, y después iremos a After Effects a crear nuestra animación. Así que primero que nada, vamos al link de la descripción. Una vez aquí en el link de la descripción, nos va a abrir este plugin para nuestro After Effects que hemos utilizado ya en distintos videos. Así que vamos a descargarlo, vamos a ir donde dice Download for Windows, pero antes que nada hay que registrar. Nos vamos a registrar en esta página de Mr. Horse, porque después nos va a pedir un acceso. Entonces nos registramos. Una vez registrados, vamos a ir donde dice Download for Windows. Aquí mismo no es necesario poner nuestro correo. Lo cerramos y aquí tendremos el instalador. Vamos a abrirlo. Le vamos a dar que sí. Y aquí mismo, bueno, aquí me dice que ya está ready para instalarse. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo. Pero los pasos que hay que seguir y bastante importantes es un instalador totalmente normal, instalar, siguiente, 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 totalmente gratuito. Y al final hay que esperar porque nos va a pedir que nos loguemos en la aplicación. Entonces, una vez logueados, ya ahora sí podremos ingresar a nuestro After Effects. Ahorita no lo vamos a abrir. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a abrir nuestro Photoshop y les voy a mostrar. Yo ya tengo este banner creado, es una referencia que yo he tomado directamente. Y bueno, como nos podemos dar cuenta, esto como tal es texto, es un banner muy, muy sencillo de fotografía profesional. La verdad que se hizo bastante, bastante rápido, como les decía, como referencia. Y bueno, aquí tenemos lo que son todos nuestros elementos independientes. Por ejemplo, si tomamos nuestra herramienta de selección directa, nos podremos dar cuenta que son elementos totalmente independientes cada uno. Así que nosotros vamos a crear un banner. Recuerden, entre más minimalista es
y puede llegar a ser mejor su banner, así que no intenten crear ahora sí que cosas bastante, bastante con tanto efecto, porque a la hora de animarlo va a resultar bastante, bastante difícil. Así que algo un poquito más minimalista y se va a ver mucho, mucho mejor. Como se pueden dar cuenta, esto también es texto. Lo único que no es texto, que yo he convertido en un objeto inteligente, es esto. Es un banner bastante sencillo, como les decía. Aquí tiene un recorte, es una fotografía. Aquí captura el momento perfecto, visitar nuestra página web, etcétera, etcétera. Así que una vez que tenemos esto como elementos independientes, les recomiendo no tener nada en ninguna capa. Vamos a guardar nuestro archivo. Así que, como lo podemos dar cuenta, aquí tenemos el fondo, etcétera, etcétera. Vamos a dar archivo, guardar. ¿Cómo? Y bueno, yo lo voy a guardar en este caso en el escritorio. Aquí vamos a colocar banner. Muy bien, le vamos a dar OK y listo. Lo siguiente que tendremos que hacer sería pasar a nuestro After Effects. Aquí mismo vamos a ir a archivo y vamos a abrir, vamos a importar. Vamos a importar un archivo y nos vamos a ir a nuestro escritorio. Aquí vamos a colocar banner. Muy bien, aquí mismo. Y vamos a dar en importar. Muy bien, se nos va a abrir esto. Lo importante aquí es colocar compositions, retail layer sizes. Y aquí mismo, bueno, vamos a colocar la segunda opción. Le vamos a dar OK. Muy bien, nos habrá creado esta composición. Vamos a colocarla en nuestra línea del tiempo. Aquí, sencillo. Muy bien. Como nos podemos dar cuenta, así nos aparece. Si nosotros damos doble clic al banner, nos podremos dar cuenta que tenemos distintas capas, pero estas capas no nos sirven para animar. Ahorita les diré por qué. Una vez que tenemos bueno, nuestras capas aquí creadas, lo que vamos a hacer es nos vamos a dirigir a Windows, vamos a ir a Animation Composer. Nos daremos cuenta que tenemos esta nueva pestaña que antes no teníamos. Vamos a abrirla. Animation Composer 3 es una herramienta bastante, bastante útil porque nos ofrece animaciones ya preestablecidas. Si nos podemos dar cuenta, ya tiene animaciones preestablecidas y nosotros no tenemos que animar frame por frame. La verdad que es una herramienta bastante, bastante útil que, vaya, nos va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene animaciones muy, muy buenas. Si nos fijamos, aquí está dividido por carpetas. Este es como las 2D. Las animaciones 2D. Si nos vamos a las 3D, aquí ya son animaciones más complejas. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta que ya directamente son animaciones en 3D. Y bueno, aquí te lo divide. Si le damos aquí, bueno, nos abre todas las animaciones. La verdad son animaciones bastante, bastante buenas. No voy a ver todas. Y aquí donde dice Text Layer, Transitions, la verdad que son muy, muy buenas porque nos ofrece transiciones bastante, bastante, ahora sí que muy, muy bonitas que se miran bastante bien en nuestras composiciones. Tenemos ahora sí que de todo. Entonces, vaya, ustedes pueden ir checando cada uno de los elementos que contiene este plugin, pero en este caso pues no lo vamos a checar, lo vamos a cerrar. Muy bien. Lo importante será centrarnos directamente en nuestra fotografía, porque si nos podemos dar cuenta, es una capa de Photoshop, no es un texto. Nosotros lo queremos como texto. Esto también lo queremos como texto para que nuestro plugin de Animation Composer lo detecte como si fuera un texto y lo pueda animar. Así que, bueno, vamos a seleccionar todas. Vamos a dar clic derecho. Nos vamos a ir donde dice Create o Crear y vamos a dar donde dice Convertir. Editable en, vaya, convertir en un texto editable. Así que le vamos a dar clic. Muy bien, como nos podremos dar cuenta, aquí las únicas que se nos han creado pues eran los textos que teníamos en Photoshop, que era este, este y este. Este hay que recordar que son elementos totalmente independientes, no son como tal textos. Entonces, bueno, si los hice yo de esta manera, si le damos doble clic, nos podemos dar cuenta que lo podemos editar. Igual captura los momentos, el momento perfecto, lo podemos editar. Y visita nuestra página web, lo podemos editar. Excelente, muy bien. Ahora sí podemos seguir con el proceso. Lo siguiente que tenemos que hacer es entender y tenemos que comprender que tenemos que seguir un orden. Vaya, a mí lo que me gustaría es que como el ojo humano lee de arriba hacia abajo, pues la animación saliera de arriba hacia abajo. Entonces, primero animamos lo que es la fotografía, luego animamos lo que es profesional y luego animamos estas tres fotos y así viceversa. Así que vamos a centrarnos, vamos a darle clic aquí a fotografía, vamos a ir a Windows, nos vamos a ir a Animation Composer y nos vamos a ir aquí a Starter Presets. Vamos a ir donde dice Transitions Text Layer,
Y bueno, vamos a seleccionar cualquier animación que nosotros queramos. En este caso voy a seleccionar esta y vamos a dar donde dice In. Recuerden tener seleccionado la capa o el texto que quieren animar. En este caso vamos a dar In. Esto es para agregárselo al inicio. Si queremos agregárselo al final, tendríamos que darle donde dice Out. Y aquí mismo pues se lo agregaría al final. Esto es como la salida. Y si queremos agregárselos ambos, pues simplemente le daríamos Both para que lo agregue al inicio y en la salida. Así que vamos a dar donde dice In. Muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto lo voy a mover tantito para acá. Igual lo podemos hacer un poquito así. Muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Si voy a presionar Play, aquí Preview, nos podemos dar cuenta que nos ha creado una composición de esta manera. Vamos a dar Play. Muy bien, se ve bastante, bastante bien. Nuevamente, voy a dar play aquí mismo. Y se ve muy, muy bien. Muy bien, así vamos a ir animando cada cosita. Por ejemplo, después vamos a animar este. Este, yo quisiera que, bueno, este no es un texto. Entonces voy a meter, por ejemplo, esta animación. Vamos a darle in. Muy bien, ok. Igual esto lo voy a ir minimizando. Vamos a ver qué tal se ve. Muy bien, me gusta cómo se ve. Igual este lo podemos bajar poquito por acá. Ok, ahí se ve bien. Muy bien, ahora vamos a animar cada fotografía. Muy sencillo. Vamos a elegir... por ejemplo, este me gustaría. Pero nos podemos dar cuenta que son tres fotos. Entonces aquí nos dice left, right y top. Aquí lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, la foto de la izquierda, podemos elegir left, que sale directamente de la izquierda. O podemos elegir right, que sale directamente de la derecha. O podemos elegir bottom, que sale directamente de abajo, o top, que sale de arriba. Entonces aquí mismo, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es que con esta voy a elegir que salga de la izquierda. Voy a darle in. Excelente. Aquí mismo voy a elegir esta misma. Voy a dar right, in. Muy bien, ahora este del medio, lo mismo, nada más que va a salir de, ok, va a salir de abajo. Entonces in, perfecto. Vamos a ver qué tal se ve. Muy bien, se ve muy, muy bonito. Me gusta cómo se ve. Excelente. Muy bien, ahora vamos a tomar este y vamos a hacer lo mismo. Text Layer. Y aquí mismo, pues, vamos a elegir, por ejemplo... No lo sé. Vamos a elegir este. In. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a elegir este. Este igual quiero que haga lo mismo. Quiero que salga como sale este botón. Aquí es ir jugando con cada uno de estos. Y por ejemplo este, igual text layer, me voy a text layer. Y pues puedo elegir, por ejemplo, algo como esto. Algo como esto, ok, in, perfecto. Muy bien, ahora vamos a ver qué tal se ve. Lo voy a minimizar y vamos a ver qué tal se ve todo. Ok, se ve muy bien, pero hay algo que no me cuadra. La verdad, todo está muy amontonado. Así que se ve la animación bastante, bastante brusca. Vamos a empezar a ordenar todo. Lo primero que dijimos que queríamos que saliera es la fotografía. Entonces, esto lo vamos a hacer un poquito más grande, la montañita, para que le dé un zoom. Y todo esto, si nosotros presionamos este y presionamos Shift aquí, lo vamos a hacer un poquito para acá. ¿Para qué? Para que lo primero que se vea sea la fotografía. Entonces, primero sale la foto, ok. Después quiero que salga lo de profesional. Vamos a hacer lo mismo. Esto lo recorremos para acá. Muy bien, sale ahí. Perfecto, ahora quiero que salga primeramente esta foto. Así que esta es esta fotografía. La vamos a recorrer todo esto. Lo vamos a hacer un poquito para atrás. Para atrás así mismo. Entonces sale esta foto primero. Igual esta la voy a recorrer por aquí. Muy bien, después quiero que salga esta foto. Entonces todo esto igualmente. Aquí va a depender de cada uno. Todo lo recorro. Y la foto número 3, pues igual, así, ¿no? Entonces ya nada más me sobró esto. Esto lo vamos a hacer más para atrás, más para atrás. Igual todo esto lo pueden ordenar. Por ejemplo, esto lo puedo bajar aquí para tenerlo más ordenado. Así, perfecto, se ve bien. Y después quiero que salga lo de captura al momento. Entonces esto va a ser después. Esto lo bajamos así. Así mismo, ajá. Después quiero que salga el botón. El botón sería este. Lo recorro por aquí y este por acá. Muy bien. Ahora vamos a ver qué tal se ve nuestra composición. Muy bien. Aparece fotografía. Ok, se ve bastante bien. Igual este está un poquito... Lo voy a recorrer tantito. Si se pueden dar cuenta, nosotros podemos mover
este regulador para si queremos que entre más rápido la animación. Entonces, si nos podemos dar cuenta, aquí ya entra mucho, mucho más rápido. Excelente. Ahora, les puede llegar a dar un problema. Por ejemplo, en este caso yo no quiero, mi centro de la animación está aquí. Pero, ¿qué pasa si yo quiero que la animación salga de en medio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra capa, le damos clic y vamos a tomar la herramienta de Pan Behind. Vamos a tomar lo que es el centro de la animación y lo vamos a colocar por acá. Vamos a ver qué tal y qué es lo que cambia. Muy bien, aquí vaya, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho porque esta animación directamente trae por defecto que entre y que se vea de derecha a izquierda. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si nos vamos directamente aquí y el centro lo cambiamos, por ejemplo, por acá? Vamos a ver qué tal se ve. Ok, si se pueden dar cuenta, ya no entra de en medio, ya entra directamente para acá. Lo vamos a repetir. ¿Ven que puede entrar acá? Entonces, si yo lo cambio y lo dejo en medio, lo que va a pasar es que va a entrar directamente en medio. Y así es como funciona, vaya, y cómo podemos modificar y mover este tipo de herramientas. La verdad que se ve bastante bien. Ahora, ¿cómo lo podemos ahora sí que exportar? Primero que nada, vamos a elegir los segundos que queramos. Aquí yo lo voy a dejar a unos 14 segundos. Voy a presionar la letra N para que se me cierre aquí. Entonces, directamente se me va a cerrar y va a iniciar nuevamente. Fotografía profesional, captura el momento perfecto y listo. Entonces va a durar mis 15 segunditos y listo. Se va a volver a repetir. Para exportarlo es bien sencillo. Nos vamos a ir a Compositions. Vamos a ir a donde dice Add Render, a la cola de procesamiento. Y aquí mismo lo que vamos a hacer es que, bueno, lo vamos a colocar. Aquí mismo lo podemos colocar en AVI. Lo podemos colocar en RGB. Aquí está bien. Y listo. Así estaría bien. Le damos OK. Aquí elegimos dónde exportarlo. En este caso en el escritorio. Y le vamos a dar en guardar. Y le vamos a dar donde dice render, procesar. Ahora, ¿qué es lo que pasa si les pesa muchísimo el archivo? Es muy importante y yo les recomiendo tener instalado lo que es el Media Encoder. Si tienen la versión 2021, tener el Media Encoder 2021, que es lo que es su versión. Si tienen el 2020, pues tener el Media Encoder 2020. Una vez teniendo esto, vamos a darle en... ahora sí que... Ir a la cola de procesamiento de Media Encoder y nos va a abrir directamente aquí este archivo. Una vez que se nos haya abierto, directamente tendremos el archivo aquí. Y lo más recomendable es nos vamos aquí directamente, le vamos a dar clic. Aquí donde dice H264, vamos a darle clic aquí en el formato. Y vamos, y es importante darle clic donde dice coincidir medios. ¿Por qué? Porque si no le damos coincidir medios, nos va a exportar en un archivo de 1920x1080. Así que le vamos a coincidir con origen y nos va a, ahora sí que cambiar lo que es la medida a lo que teníamos directamente en Photoshop. Muy bien, aquí ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es darle a aceptar. Aquí elegimos dónde lo queremos guardar, en este caso en el escritorio. Y vamos a darle en procesar. Una vez que nos procese, ya directamente tendremos el archivo y nos pesará menos que si lo estamos exportando en After Effects. Bueno, espero que les haya gustado, que realmente hayan aprendido algo y que realmente, bueno, se hayan divertido en el proceso. Porque créanme que estos videos los hago con todo el cariño, con todo el amor del mundo, para que ustedes puedan aprender y llevarse algo nuevo a sus casas. Y venga, les voy a dejar aquí mismo en la descripción el enlace de Coder House, donde van a poder aprender, donde van a poder estudiar, y créanme que se van a llevar un conocimiento increíble de esta escuela en línea, que venga, es una pasada. Yo me he visto alguno de sus cursos, he entrado, me han explicado el proceso, y vaya, es muy, muy buena. Así que se los voy a dejar aquí abajito. Y venga, muchas gracias por ver, comentar y suscribirse. Es Pierre Ruba y bye.